Hola, 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 Jen, aquí Marcarios XXL, estamos en un nuevo vídeo y esto es Atera Total War. En esta ocasión os vengo a hablar del nuevo DLC que trata sobre la época de Carlomagno, o sea, entrada a la edad, lo que se podría considerar el final de la caída del Imperio Romano y posiblemente el comienzo de la Edad Media. De hecho, el DLC se considera una especie de Medieval Total War un poco más justito, ¿no? Y de hecho, vamos a enseñar más o menos la cantidad de facciones que podéis encontraros en lo que es el mapa de campaña, el nuevo mapa de campaña. Como veis, tenemos el reino de Carlomagno. Podéis leerlo por aquí a ver si os gusta el tema. Más o menos, pausar el vídeo para verlo, obviamente. El reino de Asturias, en el cual estamos al norte, obviamente, de la península ibérica. Y de hecho, estamos estamos al norte, digamos. Y somos el último reducto de los antiguos visigodos. Aunque realmente visigodos queda bastante poco dentro de lo que cabe. Como veis, esto se basa más o menos en la época de la Reconquista, también podríamos decir. En la cual, pues, los reinos del norte de la península, pues, retomaron lo que viene a ser la tierra de la península ibérica, que antiguamente fue de los visigodos, pero estos fueron masacrados por el reino, el emirato de Córdoba, bueno, sí, los moros, digamos, que venían desde el sur. Y toda, veis que, por ejemplo, fijaos, aquí está el reino de Asturias, ¿no? Y sin embargo, aquí está el reino de Córdoba. Pues toda esta zona de aquí es zona muerta, es zona con ciudades bastante incendiadas y abandonadas, ¿no? Con lo cual, lo suyo, si empezáis con el reino de Asturias, lo más obvio es que intentéis recuperar las ciudades que están que no están ocupadas en ese momento. Luego tenemos los ávaros, que son una facción que se encuentra al norte de Grecia, lo que es la zona de a ver si lo pone por aquí, porque no me sé ni de qué zona es. Tiene un nombre. Control sobre sus territorios de la Panonia. Bueno, sí, se puede decir algo parecido a eso. Y bueno, pues son una especie de sabnitas extraños, orientales, es una cosa muy extraña. Y aquí tenéis la historia más o menos para que la leáis, si queréis. Luego, obviamente, pues tiene bastante fuerza en cuanto a caballería, también se podría decir. Luego tenemos el emirato de Córdoba. Sí, es bastante buena esta facción para cogerla si queréis hacer la campaña. Porque aunque aquí ponga que es normal, para mí yo creo que es bastante fácil. Luego tenemos el reino de los danos, que para mí sería mi favorita, digamos. No por nada más, sino porque el hecho de que en la reconquista pongan un solo reino de la península, pues me jode muchísimo. Entonces, pues por eso mismo no voy a hacerlo con el reino de Asturias. Aparte que todo el mundo querrá hacer con el reino de Asturias y no lo voy a hacer. El reino de Carlomagno también podría estar bastante bien, pero es muy chungo. Es muy chunga la campaña con estos tíos. Además, si te la pones en difícil, ya es mortal. Luego, los ávaros. Sí, me tiran un poco, la verdad. Están bastante guapos, lo que es el diseño de las tropas. Están bastante, bastante curradas, a diferencia del resto. Porque, digamos que el Emirato de Córdoba y los ávaros, en cuanto al skin de las unidades, son las mejores que hay. Los danos se podían diferenciar un poco, pero lo que es el Reino de los Lombardos, el Reino de Asturias, el Reino de Carlomagno, el Reino de Mercia, sí, y Westfalia, son todas las unidades son iguales con nombres distintos. Al menos el reino de los danos tiene alguna unidad especial extraña que también os puede llegar a gustar. Luego tenemos el reino de los lombardos, que es el norte de Italia, como veis. Es bastante entretenida, la verdad, esta campaña. Lo que pasa es que, bueno, os pueden atacar de cualquier sitio. Lo bueno es que desde un buen principio podéis tener bastantes tratos comerciales con distintas facciones. Y obviamente empezáis con enemistad, no en guerra, pero digamos que bastante enemistad con el reino de Carlomagno. Así que, y con alguna tribu de aquí, alguna facción de aquí del sur, del centro de la península italiana. Luego tenemos el reino de Mercia, que como veis es la campaña más fácil que hay en este DLC.
con la cual pues el objetivo principal es unir todas las islas británicas y bueno, pues ya si queréis ir, pues liaros a hostias con el reino de Carlomagno. Luego tenéis Westfalia, que es una de las más difíciles también, porque estáis un poco aislados y rodeados de cristianos. Aquí están los danos, que también son iguales que vosotros, paganos, ¿vale? Con el paganismo. Pero estos, en concreto, al estar rodeados por cristianos, todo lo que rodea este territorio es el cristianismo. Y están ahí los pobres, y está bastante chunga. En cuanto a los danos, si veis, los danos también son paganos, y a partir de aquí ya son cristianos, toda esta gente de aquí. Y en cuanto queráis entrar en su territorio, pues tendréis bastantes counters en cuanto a la religión. Así que será bastante difícil también si queréis jugarla con los danos, como digo. Luego, antes de nada, vamos a hablar un poco de las unidades de cada una de las facciones. Como veis, aquí tengo una mini batalla personalizada, la cual he jugado y he grabado, de hecho, pero queda bastante aburrida. Además, siendo tan pocos soldados con tantas facciones, queda un poco pupurri y, bueno, no se entiende una mierda. Para que veáis un poco, tenemos en info de unidad, vamos a poner por encima. Tenemos los compañeros reales, que es una de las mejores infanterías cuerpo a cuerpo que podéis encontrar. Aunque no es la mejor, me parece a mí. Luego lo contrastáis vosotros si queréis. Que si lanceros Tain, que si Tains, que son infantería normal con espada, que si Tains reales, que son muy parecidos a estos, de hecho. Un poco mejores estos, creo. A ver, 77, 73, 20. Sí, un pelín mejores, pero bueno, son el equivalente a esta unidad. Luego tenéis infantería con hacha selecta, arqueros selectos, jabalineros, jinetes, jinetes reales y onagros. Obviamente tenéis más unidades, pero son lanceros de leva, son las típicas unidades que no tienen ninguna diferencia de un juego a otro, ¿no? Luego tenemos el reino de Carlomagno, que para mí, en cuanto a estética, es el más molón, al menos en los dibujitos, porque luego veis que aquí los ponen muy chulos todos, ¿no? Pues luego al final son todas las unidades son iguales, les cambia a lo mejor el casco o algo, pero siempre llevan la misma armadura, los mismos escudos, todo igual. El reino de Carlomagno, como veis. Aquí tenemos guardias paladines, que decís, hostia, guardias paladines, tío. Pues no, son iguales que estos, pero con caballo. Luego tenemos los lanceros acorazados, que es infantería montada con lanza, que es guardia de palacio. Esta quizás es la unidad que más mola de todo el juego. O sea, en cuanto a estética, en cuanto al skin de la unidad, es muy guapo. Y es la única que realmente tiene una armadura, el resto tiene mallas. Fijaos, espadachines acorazados. Lanceros acorazados, que os viene a la cabeza, cuando os dicen acorazado, os viene a la cabeza un tío que está ahí todo cacha ahí, con toda la armaduraga que te cagas, pues no, llevan una mallica de estas así de 2 kilos y a tomar por culo, ¿sabes? Luego, infantería montada con no sé qué, con espada, ahí está. Arqueros, escaramuzadores, caballería escola y caballeros escola. Luego tenemos escaramuzadores más y un agro grande. Luego, el reino de Asturias. Se caracteriza por tener bastante infantería, como veis. En cuanto a infantería con lanzas y escaramuzadores, tienes un huevo de escaramuzadores y hostigadores. Tenéis un huevo de unidades para esta facción. Para ver, caballería de la Guardia Real. Esta caballería puede estar bastante rota. Luego, lanceros, emboscadores. En alguna de estas infanterías de emboscadores, o sea, infanterías con de escaramuzadores, perdón, y de hostigadores pueden estar bastante rotas, ¿eh? A mirarlo después, yo creo que esta es bastante buena, la verdad. 20-39, fijaos. Bastante mejor al menos que esta. Esta es muy buena, esta unidad de escaramuzadores. Luego tenéis espadachines, de todas formas, como veis, escaramuzadores tenéis para aburrir, caballería real, caballeros reales y caballería de saqueadores y de hostigadores. Un agro grande, perfecto. Vamos a los danos. Los danos son los que tienen más infantería, la infantería más tocha del juego, diría yo. Ahí del juego, del DLC, perdón. Tenemos los compañeros del señor de la guerra. Estos tipos tienen pinta de romperlo todo. Fijaos la skin, de lo que es la imagen. Pues no tiene nada que ver con la unidad en sí dentro de las batallas. Los Huskars no los he visto, la verdad, pero también tienen pinta de romperlo bastante. Luego tenemos que si compañeros de Gir con espada, que si berserkers, que también son una bestialidad estas tíos. Infantería con hacha, hachas grandes, compañeros Gir con hacha, que para mí habrían sido mis preferidos, pero realmente no se parecen en nada a estos. Arqueros acorazados,
escaramuzadores y onagros. Una cosa que espero que cambie para el Warhammer Total War es que realmente las hojas de unidades, las imágenes que aparecen en aquí, sean exactamente como realmente son en la batalla luego. Porque si te ponen aquí una imagen que te cagas, pero luego en la batalla no se parece en nada a este tío, pues como que te dan ganas de tirar el juego por la ventana. Pero bueno, espero que en ese caso pues mejoren en ese tema, ¿no? Los guardias, espadachines, lombardos con garrote, espadachines gastaldos, escaramuzadores, caballeros gastaldos, lanceros lombardos, caballería de saqueadores, saqueadores nocturnos y otro nagro grande. Lo paso rápido porque es la misma unidad, o sea, es prácticamente la misma unidad, pero con hachas o con lanzas o con espadas o con escudos. Luego, el Emirato de Córdoba. Estos son un poco mejores en cuanto a la estética, en cuanto a los stats son bastante buenos también, ya lo veréis. Guardia Real de la Caballería Omeya. De hecho, creo que es la mejor caballería que he visto yo, al menos, o una de las mejores. Guardias Omeyas, Infantería Andalusí, Guerreros Andalusíes, Arqueros Acorazados. ¿Veis? Arqueros acorazados y van con una malla de mierda. Bueno, no es acorazado. Pon arqueros pesados. Mira, te compro arqueros pesados, pero arqueros acorazados no. No te lo compro, tío. No te lo compro. Y además pone que es media, fijaos. Es infantería de arqueros media. Y pone que son arqueros acorazados. Eso no es media. Es pesada, en teoría. Escaramuzadores. Caballería andalusí. Caballería acorazada. Saqueadores bereberes. Jinetes bereberes y un agro grande. Luego tenemos los Vesfaria, que es simplemente lo mismo que los Danos, pero con otro nombre. Realmente lo único que podemos destacar es la caballería del Fogón, que parece estar bastante guapa. Y la Guardia del Fogón. Estas dos unidades son únicas de esta facción, como veis. Y son bastante guapas, ¿eh? Son bastante buenas también. Lo podéis ver en los stats. Luego tenemos los Ávaros, que también parece que tengan una skin bastante guapa, pero luego realmente no es tan guapa. Guardia Ávara, tiene pinta de ser muy buena esta caballería. Lanceros, hombres tribales, espadachines nobles, ávaros, arqueros a pie ávaros, con una estética así como oriental, como veis. Arqueros nobles ávaros, como veis aquí, no sé si es un error, pero digamos que esto es infantería. Esto es caballería de choque y esto es caballería de arqueros, y sin embargo se llaman los dos arqueros nobles ávaros. No sé si será un fallo. O es que los mismos, la misma caballería de choque también tiene proyectiles, que también puede ser, siendo los ávaros, me refiero. Y luego jinetes expertos ávaros y un onagro. Así que nada, más o menos son esta la variedad de unidades que podéis encontrar en el Attila Total War DLC del Reino de Carlomagno, de la época de Carlomagno. Y bueno, pues simplemente era eso, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Bueno, sí, simplemente era eso, chicos. Así que nada, espero que os haya gustado. Y ahora sí que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Deu.